Bueno, el sistema de flores de Australia se le llama así a este sistema porque ha sido investigado por un médico australiano que está vivo hoy, debe tener unos 60 y algo de años, y que es Yang Wei. Se le llama también sistema de segunda generación. Al sistema de Batch se le llama sistema de primera generación porque, bueno, porque fue el primer sistema floral que fue organizado, porque si bien las flores están en la naturaleza desde años y fueron utilizadas ancestralmente durante muchos y miles de años, pero para nuestro sistema actual, para nuestra medicina oficial, recién en el siglo pasado, cuando Bach sistematizó el efecto de las flores en temas emocionales y en las somatizaciones, recién ahí se empezó a considerar la terapia floral dentro de lo que es la medicina oficial nuestra. Antes, esto no quiere decir que la acción terapéutica de las flores sea nueva, o sea, esto es antiquísimo. Desde el chamanismo, desde las culturas ancestrales, las plantas medicinales y las flores fueron conocidas siempre. La planta en el cuerpo tiene fitoextractos, fitoquímicos que se utilizan para curar el cuerpo de las personas. Es como que hay toda una cuestión de correlación que Steiner describe muy bien lo que sería la teoría de las signaturas, es decir, el cuerpo de la planta, que sería el yuyo, la raíz, donde están los fitoextractos, curan el cuerpo del paciente y es lo que durante miles de años se trabajó como tintura, se utilizaban las hierbas, se hacían una combinación de agua y alcohol, se hacía un macerado y a partir de ahí se utilizaban los principios activos. ¿Para qué? Para curar las enfermedades y el cuerpo de las personas. Y las flores, que son el alma de la planta, la parte más elevada en donde está la conciencia emocional, espiritual, justamente es para abordar el tema de la curación del alma de los seres vivos. Pueden ser las personas, de los animales, plantas y lugares también. Depende de lo que llamamos vivo, ¿no? Porque, bueno, una casa es un algo vivo. Entonces, por eso es que estas esencias se pueden utilizar no solo para armonizar y curar una persona, sino también animales, plantas y espacios, lugares físicos en donde necesiten limpiarse energías. Si lo vemos desde la magia, también la magia siempre ha utilizado el productos de la naturaleza para hacer distintos rituales. Y trabajar con las flores, que es la vibración más alta de la naturaleza, porque las flores es la vibración más alta de la planta, a su vez los vegetales tienen una vibración natural muy alta, es decir, las flores serían la vibración más alta de la naturaleza, están en las flores, es también como hacer magia blanca. Entonces, vamos a ir viendo en este sistema floral propiedades curativas de las plantas, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de almacenar de esta energía que tienen las flores, que tienen las plantas, y en las flores está concentrada la energía espiritual y la energía álmica, tienen la propiedad de transmitirnos esa vibración a través de los extractos florales. Entonces, los extractos florales, que es lo que yo les ofrezco a los terapeutas, tienen memorizado y codificado la energía, la inteligencia emocional, la información que transmite cada flor, y el terapeuta toma gotas de esos extractos para llevarlos a un gotero y poder preparar un elixir floral para el paciente. Entonces, ese preparado floral que le damos al paciente tiene con gotitas del extracto, tiene toda esa información para que por continuidad, por resonancia, por exposición a esa vibración pueda ir impregnándose de esa vibración y pueda
cambiar su nivel energético. La particularidad de este sistema que se llama de nueva generación es, con respecto a las de Bach, es que abordan temas físicos y sus causas emocionales. En realidad, las flores de Bach también hacen eso, abordan la causa emocional y el tema físico, lo que pasa que había poca información durante muchos años, desde que Bach murió hasta que se retomó el tema de la investigación en la terapia floral, se creía que las flores de Bach lo que hacían era trabajar sobre temas emocionales, que eran las causas de los síntomas físicos. Y hoy, gracias a que hay médicos que hacen investigación en terapia floral, como Ricardo Orozco en España, como Boris Rodríguez en Cuba, que ahora también está en España, se vio que sí, que las flores de Bach obviamente abordan temas físicos, nada más que lo que cambia es la concentración. Con 2, 3 gotitas abordan temas mentales, emocionales, y con 5, 6 a 7 gotas ya abordan también los temas físicos. Entonces podríamos decir que en realidad este tema lo comparten, el tema de que abordan temas físicos y sus causas emocionales, se comparte con la terapia floral de Bach. El tema es que no había mucha bibliografía, ¿por qué? Porque desde que Bach hizo su investigación, murió joven, en plena investigación, apenas había alcanzado a escribir algunos libros, tuvo 2 discípulos que continuaron con la parte empírica, pero no siguieron escribiendo libros, investigando. Entonces, recién a partir de 1976, cuando la OMS define el estado de salud de una forma mucho más amplia que la ausencia de enfermedad, la define como el estado de equilibrio biopsicosocial, entonces ahí es en donde la misma Organización Mundial de la Salud, que hoy está tan cuestionada, empieza a promover terapias complementarias, empieza a tomar terapias naturales como complemento y como integración de la medicina, empieza a promocionar la difusión y la investigación de las medicinas tradicionales de cada país y que se integren con la medicina oficial. Entonces ahí se empieza a investigar nuevamente la terapia floral de Bach y también otras flores, y aparecen estas flores de nueva generación. Como Yan Wei creó este sistema para abordar temas físicos, porque él es médico y estudió medicina china, que es la medicina que más holística y que tiene un abordaje energético. Entonces, él directamente dice, bueno, como yo soy médico, me encuentro con gente que viene a mi consultorio, que es muy parecido a lo que me ha pasado a mí, yo soy bioquímica y me he dedicado al área de la salud y después incorporé la terapia floral, entonces por ahí me pasa que la gente, más en esta situación actual que estamos viviendo de tanto estrés y de tanto trabajo, cuando la gente llega, me llegaba al consultorio, ya me llegaba con algún síntomas físicos, o agotamiento, o cansancio, o dolor, o contractura, o desajustes emocionales. Entonces yo necesitaba, digo, bueno, bárbaro el sistema de Bach, que me permite abordar todo lo que es el tema emocional y la parte psicosomática, pero si ya hay un sistema floral elaborado por un médico contemporáneo que está haciendo permanentes investigaciones con la medicina china y que está probado que aborda temáticas físicas, bueno, vamos a lo que está probado, investigado y dosificado para abordar temas físicos. Entonces, este sistema ya directamente dice, bueno, para síntomas físicos tomamos directamente 7 gotas, no estamos con 2, 3 gotas, vamos directamente a 7 gotas, y con eso llegamos a la mente, a las emociones y al cuerpo, al síntoma físico, con tomar 7 gotas del extracto. Yo después lo que me di cuenta, porque estudié testeo kinesiológico, que es algo que lo vamos a ver más adelante, después que veamos las flores, y les comparto también a quien estudia terapia floral el testeo kinesiológico, es que lo que hace este sistema es abreviar, al poner 7 gotas, abrevia la curación, porque en Bach, ¿qué pasaba? Bach dice, sí, tratamos la causa emocional y corregimos el síntoma físico. El tema es que si ponemos 2 gotas,
vamos a estar 3 meses, 4 meses, hasta que lleguemos con las 7 gotas, lleguemos al cuerpo, vamos a ver un resultado más lento que con estas gotas. Claro, con estas gotas decimos, uy, en 15, 20 días, con un solo gotero, vemos lo que en batch vemos con tres goteros. Pero claro, estamos poniendo directamente 7 gotas. Si las flores de batch ponemos también 7 gotas en el primer gotero, obviamente que vamos a notar síntomas, vamos a notar que se corrigen síntomas a nivel físico, como si estaríamos abordando las esencias de Australia. Lo que pasa que, como justamente Ian Wade es médico, investigador, tiene una formación en kinesiología holística, en testeo muscular, él lo que testeó que para abordar temas físicos hay que poner directamente 7 gotas, entonces abrevió todo este tiempo y dice, bueno, pongamos 7 gotas y curamos todo, la causa emocional, la creencia o el pensamiento, el tema mental que sostiene esta emoción y también el síntoma físico. Te hago una pregunta. ¿Son 7 gotas que se ponen del concentrado en cada gotero que yo preparo o 7 gotas de eso que tiene que tomar la persona? Las dos cosas es, del gotero sacamos 7 gotas y ponemos del extracto gotero, ponemos 7 gotas en el gotero para el paciente y después al paciente le decimos, tomen 7 gotas 2 o 3 veces al día. Ahí también, Yang Wei, yo siempre le digo 3 veces al principio, 3 o 4 dependiendo de la patología y de la intensidad, porque eso estuve hablando yo, tuve cuando todavía se podía con el dólar, podía Ian Wei venir a la Argentina, tomé varias capacitaciones con él y así completas eran 4 días a full, jueves, viernes, sábado, domingo, en donde daba cada día, un día daba corrección de problemas hormonales con terapia floral, otro día psiquiatría con terapia floral. Mirá lo profundo que llega este sistema floral, que hasta todo el abordaje psiquiátrico se puede hacer con terapia floral. Entonces él dice, 7 gotas del extracto para el gotero del paciente, para abordar todos los planos, físico, mental, emocional, y después, cuando yo le pregunté, ¿por qué el sistema de batch se da para tomar 4 gotas 5 veces al día, mientras que este es 7 gotas 2 a 3 veces al día? Y él dijo algo que yo después lo experimenté con el tiempo en mis pacientes, y él me dice, porque necesitamos unas 20 gotas más o menos al día para sostener la vibración en el paciente. Y como por ahí la gente se olvida, cuando le decís 4 gotas 5 veces al día, por ahí se olvidan y por ahí, bueno, toman 3 y les faltan 2 tomas y por ahí están bien y toman 3 veces y se olvidan. Entonces dice, bueno, si yo le digo, tomen 7 gotas 2 o 3 veces al día, no se van a olvidar. De última, dice, con que tomen 2, ya está haciendo efecto. Y 2 todos los días es mejor que una semana 5 y después una semana que no tomes. Entonces él dice, yo le digo que la dejen en la mesita de luz, que tomen 7 gotas cuando se despiertan, toman 7 gotas, cuando se van a dormir a la noche toman 7 gotas, y si en algún momento del día, porque también ese es el tema, cuando dicen, uy, pero tengo que andar con las gotas encima, yo salgo a trabajar, estoy todo el día fuera de mi casa, yo lo que le digo a la gente, lo mismo, dejalas en la mesita de luz, te despertás, tomás 7 gotas. Volvés de trabajar, tomás 7 gotas, no necesitas llevarlo a ningún lado. Te acostás a dormir, tomás 7 gotas. Ahí están las 20, 21 gotas en el día, tomadas en 3 tomas. Con 7 gotas va también que tome la persona, va también al cuerpo, es como que con esa cantidad de gotas va al cuerpo y al síntoma físico, y con 3 veces en el día. Es un protocolo, una frecuencia de tomas que a nadie le complica nada. Esto en casos de que sean síntomas físicos. Cuando alguien está con ataque de pánico, estamos en el otro extremo, ¿no es cierto? En donde la persona está con una desarmonía emocional muy fuerte. En esos casos yo le digo, bueno, suponte que le preparo un emergencial, que vamos a tener acá fórmulas, un emergencial.
que tiene, digamos, flores para corregir la angustia, el pánico, el miedo. Bueno, una persona no puede estar tomando 3 veces en el día. En ese caso, les doy para que impregnen, igual que con la toma, digamos, de batch, tómate 4 gotitas, cada 10 minutos la primera hora, la segunda hora tómate cada 20 minutos, después tómala cada hora ese día hasta que te vas a dormir, y al otro día tómala cada 2 horas, al tercero también, si podés, cada 2 horas, y recién cuando te sentís bien, ahí podés empezar a espaciar las tomas. Entonces, este criterio de con qué frecuencia se dan las gotas y qué cantidad lo vamos adaptando al caso particular de la persona, pero esos serían como los dos extremos, ¿no es cierto? O la impregnación de batch, o tenemos el extremo de cuando hay un síntoma físico. Si alguien me viene y me dice, ay, estoy cansada, agotada, no puedo descansar, no puedo aflojar las contracturas, no puedo dormir bien, bueno, ahí le digo, tomá 7 gotas 3 veces al día, con eso es suficiente. Pero si alguien me viene y me dice, estoy con un ataque de pánico, que siento taquicardia, me parece que me voy a morir, se me cruzan pensamientos horribles por la cabeza, imagínate que si a esa persona le digo, toma 3 veces por día, va a tardar una semana en salir de ese estado de angustia. Entonces, ¿por qué? Porque más en los temas emocionales, más repetimos la toma, más vamos limpiando la mente de estos pensamientos que han hecho huella. Los pensamientos hacen huella en el cerebro. Entonces, si yo me acostumbré a pensar, ay, tengo miedo a esto, me va a pasar esto, mi corazón, esto, lo otro, bueno, es como que esos pensamientos se apropian de la mente y se repiten como mecánicamente. Bach le decía el disco rayado, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambio esa emoción? Y para cambiar la emoción tengo que cambiar el pensamiento. Y para cambiar el pensamiento tengo que interrumpir ese circuito del disco rayado. Y es ahí en donde las flores, la toma y la toma y la toma con más frecuencia de las flores va siendo como una limpieza de la mente de estos pensamientos tóxicos, de estos pensamientos parásitos, de estos pensamientos negativos. Entonces, en casos en donde hay una alteración emocional, anímica, con pánico, angustia, ahí tomo la prescripción de Bach, ¿no es cierto? Tomar menos gotitas, más veces al día, impregnando en la primera hora unas 5 o 6 veces, cada 10 minutos, en la segunda hora unas 3 veces, 4 veces, puede ser cada 20 minutos, después veo también, porque si la persona se alivia enseguida, le digo, bueno, tomala las veces que las necesites hoy, pero si veo que está como muy ansiosa, le digo, bueno, tomala cada hora hoy hasta que te vas a dormir, no es que estés con el reloj, pero cada vez que vos sientas la necesidad, tomate unas gotitas porque eso va a armonizar más rápido. Entonces, en el mismo día la persona ya ve los resultados, se armoniza. Y en 2 días más que hace esta impregnación de tomarla cada 2 horas, va a ver el efecto que vería en una semana. Entonces, de esa manera, estoy acelerando el proceso de armonización. Uh-huh. Pero bueno, no son tantas las diferencias, porque por ahí la gente me pregunta, ¿se pueden mezclar las de Bacho con las de Australia? Sí, por supuesto. Las de Australia, ¿hay que tomarla nada más 7 gotas 2 veces al día? Y depende si estoy con pánico o no. Las tomo más seguido, pero de pronto si lo que necesito es descansar bien, reponer energía, y bueno, las puedo tomar sí, 7 gotas 3 veces al día. Entonces vamos viendo los casos. Hay una flor en este sistema para sanar cada glándula, cada órgano, cada tejido y cada patología psicosomática, y se pueden combinar con otros sistemas florales. El criterio es entonces, se pueden mezclar, se pueden combinar, en un gotero para el paciente se ponen 3 gotas para lo emocional y 7 gotas para lo físico. Yang Wei dice, él prefiere poner menos flores, más gotas y no al revés. Por ejemplo, dice, bueno, si vamos a poner 20 gotas en un gotero para el paciente y yo prefiero poner 3 flores, 7 gotas de 3 flores, o 14 gotas de 2 flores, y no poner tantas flores.
Igual él después tiene fórmulas, que en las fórmulas tiene varias flores, pero el criterio para organizar, para armar una fórmula, es no dispersarnos en las temáticas, sino decir, bueno, a ver, estoy con pánico, bueno, pongámosle flores para el pánico, que ese es el criterio con el que se armó la fórmula emergencial. Tiene una flor para el pánico, una flor para la angustia, una flor para la protección energética, una flor para el shock, digamos, son varias flores, pero todas que apunten sinérgicamente a trabajar ese tema y no dispersarme en tantas cosas, porque él dice, cuando más nos centramos en un tema, más rápido vamos a ver los efectos porque más van a colaborar, más sinérgicamente van a colaborar las flores. Así que después que veamos todas las flores, vamos a ver que en las fórmulas están las flores y vamos a entender, porque ya hemos visto cada una de las flores, vamos a entender qué es lo que aborda cada una de las flores que componen la fórmula. Acá tenemos entonces la primer flor de este grupo, es la, espérate que es, ahí se me vio, ahí está, I'll be my bush, que es la, este sistema está ordenado por abecedario. Así que bueno, de ahí es más sencillo por ahí, que yo respeto en Batch, respeto la clasificación de Batch, porque bueno, es como un homenaje a todo su trabajo, pero después en el set vienen ordenadas por abecedario, y estas flores están ordenadas por abecedario, tanto en el set como en los cursos. I Pin My Bush es una flor que es ideal para el terapeuta. ¿Por qué? Porque es la flor para el cansancio emocional. Es el cansancio físico que viene como consecuencia del cansancio emocional por sostener emocionalmente a otros. Por eso es como una flor básica para el terapeuta y también para toda persona que está al cuidado de otras personas. Podrían ser para madres que cuidan y sostienen a sus niños y tienen que ocuparse aparte del trabajo. Por ejemplo, un terapeuta, ¿no es cierto? Una mujer terapeuta que es madre, sostiene a sus hijos. Es terapeuta, sostiene y acompaña los procesos a sus consultantes. Y a lo mejor también tiene el tema de sus padres, que tiene que ocuparse, dependiendo de la edad de sus padres, si son padres jóvenes que tienen 55, 60 años, no hay problema, pero a lo mejor tiene padres de 70 y pico que tienen algún proceso, alguna enfermedad, alguna somatización o algún proceso de emocional que tienen que acompañar. Entonces, esta flor es ideal para esos estados en donde sentimos agotamiento por una causa emocional. Después vamos a ver, para diferenciarla con Banksia Robur, que también está acá, este es agotamiento físico. Entonces, cuando sentimos agotamiento físico, aparte de agotamiento emocional, podemos combinar las dos, ¿no es cierto? I'll Pin My Bush con Banksia Robur. Pero acá en I'll Pin My Bush, el tema incluso, para que uno lo vea y que preste atención cuando en la escucha, en la consulta, con el consultante, con el paciente, se siente como este agotamiento se puede confundir con depresión, es una angustia que aparece con el cansancio. A mí me ha pasado a veces que justamente como soy muy entusiasta y me gustan hacer muchas cosas, me entusiasmo con esto, hago cursos, trabajo en laboratorio, tengo el trabajo de campo, bueno, lo que me está pasando ahora, por eso me estoy por ahí, estoy como con muchas cosas, y siento que no me alcanza el tiempo, por ahí en algún momento es como que me agarra una sensación de angustia, que no sé si es angustia, que si es depresión, estoy segura que no es, porque no es la depresión de que no le encuentro sentido a las cosas, pero es una angustia que tiene que ver con el agotamiento, con el cansancio. Entonces el cuerpo en algún momento me está diciendo, bueno, a ver, basta, para un poco, administra mejor tu tiempo, y esta sería la flor para
para justamente esos casos, para personas que están, que les gustan hacer muchas cosas, que están, que son muy entusiastas, pero que cuando se cansan, sienten como una angustia. Entonces es para el tipo de Yang Wei, quiero decir, la usa mucho esta flor para esos casos de angustia o depresión, no por una cuestión de no encontrarle sentido, por una cuestión de estar errado, digamos, en el camino del alma, en la vocación, sino por cansancio. Entonces, y el cansancio tiene que ver con la cuestión emocional. Entonces es una flor ideal para terapeutas, para justamente para tomarla como protección o para tomarla en momentos en donde sentimos que nos estamos agotando antes de llegar, porque es como que nos está avisando, ¿no? Las emociones, cuando empezamos a sentir el agotamiento emocional, ahí ese es el momento de tomarla antes de llegar al cansancio físico. ¿Y qué es lo que aporta esta flor? Energía, vitalidad y alegría, porque en realidad es volver a conectar, es darnos esta energía que estamos necesitando porque nos estamos agotando, y nos armoniza y nos conecta con esta alegría, porque en realidad quienes estamos haciendo esto, lo hacemos de vocación, es una alegría hacer este trabajo que estamos haciendo. Yo lo siento como una tarea, como una contribución al mundo, como una forma de llevar la energía sanadora de las flores a mis alumnas, a mis pacientes, a mis consultantes. El tema es que, bueno, cuando nos excedemos y nos agotamos, ahí en el cansancio perdemos la conexión con la alegría. Entonces, para terapeutas, fundamental. Para personas que cuidan a otras personas, para enfermeros, profesionales de la salud, psicólogos, para personas que sientan un cansancio emocional, cuando el estrés tiene que ver con este cansancio emocional, y cuando estoy perdiendo la alegría en hacer algo que siempre hacía, ¿eh? Podríamos compararla en Bach con un Elm, que es para el agobio, igual que aquí. Podríamos compararla también, eso es lo que tienen las flores de Australia, que una flor a veces es como que son dos o tres de las flores de Bach. Chestnut, ¿no es cierto?, que es la flor para el tema de, tengo tanta empatía con las personas con las que estoy cuidando, acompañando, que por ahí no me preservo yo en una sana distancia y no me cuido yo. Entonces, es una flor que aporta alegría, vitalidad, protección, contención, es maravillosa. Si después también hay cansancio físico, ahí está bueno complementarla con Banksia rubra, y también tenemos a Macrocarpa, que es otra de las flores que es para reponer más todavía energía cuando hay agotamiento físico. Y necesitamos reponer energía a través del descanso. Bueno, vamos entonces, y acá dijimos, ¿no es cierto?, como siempre, Yang Wei dice siete gotas, y vemos el efecto en la vitalidad rapidísimo, porque si ponemos tres gotas, como dice Bach, bueno, a lo mejor lo que voy a ver es que se me va a ir esta angustia, pero voy a demorar más tiempo en ver la reposición a nivel de la vitalidad, del impulso. Después yo les voy a pasar un como es un video de testeo en donde pueden testear también la cantidad en casos particulares, porque a mí me ha pasado esto del testeo, yo lo incluyo en la terapia floral, me ha pasado cuando empecé con Bach, hice la formación en testeo kinesiológico antes de hacer la formación en terapia, estoy hablando de hace 20 años, antes de hacer de conocer estas flores que directamente las dosificaban siete gotas, yo me pasaba esto, que veía, le daban el diagnóstico de la flor, pero veía que, por ejemplo, personas que eran muy oak en batch, demoraban, qué sé yo, un mes en ver el alivio, y cuando me voy a hacerle el testeo me salían como 10 gotas. Claro, eran personas que eran tan oak y tenían tantos dolores en el cuerpo y cargaban con tantas cosas que cuando le iba al testeo y le testeaba la gota le salían 10 gotas. Entonces también esa cantidad de gotas me habla
del tiempo que está ese síntoma. O sea, si es un síntoma que apareció en estos meses, en este año, obviamente que con menos gotas va a salir más rápido, pero si es una persona que tiene un síntoma hace años, bueno, va a necesitar no solo 7 gotas, capaz que necesite 10, digamos, y tomarlas más cantidad de veces en el día, no solo 2, sino 4. ¿Eh? Todo eso sale por testeo kinesiológico. Bueno, ahora vamos a Angel Ward, la floral, para... Esta floral es maravillosa, Angel Ward. En momentos en donde he estado muy confundida entre escucharme a mí misma y aturdida por los mensajes de la afuera, la he tomado y con claridad te da el discernimiento de qué es lo correcto. ¿Por qué? Porque contacta con el ser superior de cada uno. Esta flor es maravillosa para tener claridad y limpiar de todos los pensamientos parásitos. De hecho, Yang Wei la utiliza en psiquiatría para personas que son tan sensibles, porque las personas que tienen, a lo mejor, desde el manual de psiquiatría, tienen un síndrome, en realidad son personas que son muy sensibles a las energías externas y se confunden fácilmente. Cuando dicen que escuchan voces o ven cosas que están en otros planos que las personas que no somos tan sensibles, tenemos ese filtro y eso no nos molesta, y hay otras personas que tienen esa conexión con estos planos y les crea un caos, una confusión en su vida, que no saben qué es lo propio y qué es lo que invade desde afuera. Entonces, esta flor, Angel Ward, tiene la virtud de limpiar y desconectar todo lo que sean energías intrusas y conectar con mi ser superior. Sirve también para, obviamente, para hacer una limpieza y corte energético con energías oscuras. De hecho, Yang Wei da una fórmula, Angel Ward y Boab, que ya la vamos a ver cuando veamos Boab, para poder hacer esta como limpieza, ¿no? Es como esta limpieza con todas estas entidades oscuras. Boab, que ya la vamos a ver, es porque corta con todo eso, y Angel Ward porque limpia de todo lo que nos puede aturdir y nos conecta directamente con nuestro ser superior. Entonces, junto a Boab, para hacer cortes de oponópono, para hacer cortes con personas que nos vampirizan, con vínculos tóxicos en donde estamos tan entrampados en una tela de araña, en donde no sabemos qué es lo mío, qué es lo proyectado del otro. Estoy en situaciones en donde me siento atrapado como en una tela de araña, o manipulado, o confundido. Angel Ward me permite tener una conexión directa con mi ser superior y poder de esa manera cortar con todo lo que atente con lo superior, con lo evolutivo, con las energías más elevadas, para darle a pacientes cuando están en esta situación, ¿no? En donde no pueden discernir qué es lo mejor, qué es lo sano, cuando tienen que tomar decisiones y les cuesta escucharse a sí mismos, o cuando están en situaciones complicadas y sienten que tienen que tomar una decisión, pero les cuesta conectar con su propia alma, con su propio ser superior, que es lo que les va a dar la certeza para poder tomar la decisión, para hacer un cambio, ¿no? Porque muchas veces necesitamos un impulso para hacer esos cambios, para hacer un corte, con situaciones tóxicas. Entonces aquí Angel Ward se complementa muy bien con Boab, pero Angel Ward lo que aporta es este discernimiento cuando hay confusión y este contacto con mi ser superior y poder cortar con todo lo que me aturde y me distraiga. Autumn Leaf, acá estas son esencias de hojas de otoño. Entonces, ¿con qué nos conecta el otoño? Estas hojas de otoño, ¿no? Con los cierres de ciclo, con el soltar,
con el abrirse a fuerzas espirituales superiores en casos de muerte, ya sea de muerte física o de muerte del ego, porque tenemos que hacer un cambio tan grande por situaciones de crisis en donde necesitamos la conexión con estas fuerzas espirituales superiores y necesitamos morir a lo que creíamos que somos. Esa sería la muerte del ego, ¿no es cierto?, en procesos de crisis profunda. Pero también para personas que están en proceso, digamos, de enfermedades terminales, para personas que tienen miedo a la muerte, porque ¿qué hace? Ayuda a que ese tránsito sea facilitado con la conexión de nuestros guías espirituales. Entonces, de esta manera, es como que perdemos el miedo a ir a lo desconocido, perdemos el miedo a estar solos en ese nuevo lugar en donde estemos, permite la conexión con nuestros guías espirituales, y es muy bueno entonces darla a personas que estén con enfermedades terminales, que estén con miedo a la muerte, que estén con estos procesos crónicos, para conectar con sus guías espirituales, y bueno, y después veremos qué otra flor más podemos dar para la sanación física. Y en personas que tienen una depresión muy grande, que también tienen esta conexión con la muerte, también darla, ¿para qué? Para poder conectar con nuestros guías espirituales y poder reconectar con la vida, porque el alma de cada persona sabrá cuándo es el momento para irse, para seguir estando, qué cosas tengo que cerrar, con qué cosas tengo que soltar. Entonces, esta esencia es muy buena para esos casos, esas situaciones en donde necesitamos conectarnos con nuestros guías espirituales. No necesita ser por miedo a la muerte, puede ser en situaciones tan críticas en donde necesitemos esta conexión con estos guías también. Bueno, ahora vamos a Banksia Robur, que Banksia Robur dijimos, esta flor es para el cansancio, el agotamiento, ya más físico, y este agotamiento físico tiene que ver con el agobio, ¿eh? Sería como una mezcla de elm en el sistema de Bach, el olmo, y una mezcla de jorvin, escleranthus también. O sea, ¿por qué? Porque es un cansancio que aparece, no es un agotamiento que no me puedo levantar de la cama como sería macrocarpa, que la vamos a ver después, sino es un agotamiento por como mala administración de la energía. O sea, me siento agobiado porque tengo mucho para hacer, como el olmo en Bach, que es el momento débil de los fuertes. Personas que son muy responsables, que son por naturaleza entusiastas, pero que en momentos de agobio es como que sienten la angustia, y ya se empieza a sentir como un cansancio físico también. Es como el cansancio físico por consecuencia del estrés, o sea, mucho hacer con alegría, con entusiasmo, pero bueno, si hago mucho y no descanso y no reparo, aparece el cansancio también en lo físico. Entonces, Yang Wei dice que esta es la flor básica para el síndrome de fatiga crónica y para la fibromialgia, que son dos cuadros, tanto la fibromialgia como la fatiga crónica, que aparecen como consecuencia del estrés, porque esta fibromialgia, o sea, yo puedo tener contractura o dolor por contractura, pero si es localizada, es en el cuello, bueno, voy a tener flores para eso. Si es en el trapecio, voy a tener flores para eso. Por ejemplo, en Bach, la flor para el cuello, los dolores de cuello, es oak. La flor para el dolor de trapecio, dolor muscular o dolores de espalda, Verban, y las dos juntas para todo lo que es dolor de espalda, oak y verban. Pero ¿qué pasa?
Si el estrés y el esfuerzo es continuado en años de sostener, de hacer, y bueno, ya el dolor va a ser más generalizado y ya el cansancio no va a ser una cuestión de que descanso 2, 3 días y ya me recupero. Entonces, este agotamiento que tiene que ver con una cuestión más crónica, más sostenida en el tiempo, va a necesitar más flores. Entonces, Banksia robur es una de ellas, ¿no? Es esto de administrar la energía que he perdido por agobio, por sostener temas durante más tiempo y ya llega al cuerpo. Esta habíamos dicho al Pin Maybush para el agotamiento emocional y esta ya para el agotamiento físico y lo que aporta es renovación. Fíjate que las dos, disfruto de la vida con entusiasmo y acá con alegría. O sea, la energía que necesito para el hacer es necesaria, porque si yo la agoto esa energía y no la renuevo, voy a empezar a sentir agotamiento, voy a empezar a sentir agobio y voy a perder la alegría y el entusiasmo. Está muy relacionado estos dos temas. Así que esta flor básica, así como esta es para el agotamiento emocional y básica para terapeuta, esta flor es básica para personas que necesitan reponer energía por el estrés y que han llegado acá a síntomas de fibromialgia y agotamiento, fatiga crónica. Ahora vamos a ir a la segunda placa. Vamos a ver Bauhinia. Bauhinia es la caoba. Es la flor que aporta flexibilidad a las distintas situaciones de la vida. Flexibilidad para considerar cambios, salir de la rigidez. Si la tendríamos que comparar con alguna esencia de Bach, sería del tipo, como para tener una idea, a rock water, que es la esencia de roca, ¿no? Que nos habla de ser rígidos, de rigidizarnos en que esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que me enseñaron, porque así se debe hacer y no quiero experimentar ningún cambio. Entonces, lo que aporta esta flor es el abrirme y el adaptarme al cambio y prepararme para que este cambio ocurra, porque después vamos a ver que Bottlebrush sería como Walnut, es decir, una vez que ya estoy en el cambio, bueno, lo que me va a aportar esta flor como Walnut es adaptación al cambio, pero esta es poder abrirme al cambio, porque las personas que son muy rígidas, es como que se pueden pasar una vida y no van a hacer ningún cambio porque ni siquiera lo consideran, y ni siquiera se abren a escuchar cosas distintas. Entonces el prejuicio de no, esto es lo que hay que hacer y lo otro no, o bueno, o no quiero innovar, o esto se hace de determinada manera, o esto es lo que hay que hacer y no pruebo hacer otra cosa distinta, no pruebo otra comida distinta. No pruebo, no pierdo la espontaneidad de cambiar hasta la rutina de la vida, porque las cosas se hacen en este horario, de esta manera. Entonces, esta rigidez en nivel físico, lo que se observa es que esa rigidez a nivel mental y a nivel emocional, a nivel físico, rigidiza la válvula ileocecal, que es la válvula que conecta el intestino delgado con el intestino grueso y es básica para que funcione bien la parte intestinal. Entonces, la mayoría de las veces esta rigidez tiene que ver con que se cierra y por eso aparecen los problemas de estreñimiento, los problemas de inflamación intestinal, los problemas de parásito y todos los problemas que después van a generar que el colon no elimine los parásitos, no elimine los desechos, no elimine las toxinas y a su vez, si está todo eso en el colon, todos los nutrientes que puedan entrar no van a ser asimilados. Entonces,
todo lo que tiene que ver con la rigidez, con no abrirme a cosas nuevas, con el rigidizarme frente a las cosas, que en un momento pueden ser un mecanismo de defensa, pero que si sostengo eso me va a ser perjudicial y me va a quitar espontaneidad frente a la vida, todo eso se aborda con esta flor. Y a nivel físico, en lo que afecta a esta rigidez, en que se rigidiza la válvula ileocecal, que justamente, ¿qué es lo que tiene que ver toda la parte digestiva? Tiene que ver con que, qué tomo de la vida, qué incorporo y qué suelto porque ya cumplió su ciclo, porque ya no tiene nada nutritivo para darme, porque ya es tóxico retener y tengo que eliminar toxinas, parásitos. Entonces, va a ayudar en lo físico concretamente a todo lo que es corregir en los problemas intestinales, también junto a Bottlebrass, porque esta trabaja específicamente sobre el intestino, pero esta específicamente sobre la válvula ileocecal. Las dos juntas van a ayudar, una a abrirme a los cambios y otra a adaptarme a los cambios. Y las dos juntas van a ayudar a mejorar todo lo que es el tránsito intestinal, la constipación, la inflamación, la retención. ¿Cuál era la otra que me estás diciendo el nombre, Bawinia, más cuál más? La Bottlebrush. Ahí ves que es el cursor, lo tengo sobre Bottlebrush, que es el cepillo de botella. Las dos juntas ayudan. Esta a abrirme Bawinia, a abrirme a los cambios, a eliminar la la rigidez y conectar con la flexibilidad. Cuando alguien, por ejemplo, una persona en Bawinia negativo, vos le decís, vamos a hacer un viaje, y Bawinia te va a decir, uy, no, pero no puedo porque tengo que programarlo con 6 meses de anticipación y tengo que ver esto y tengo que ver lo otro, ay, no, que si no es así, si no es en un hotel acá y si no es todo seguro, no lo hago. O sea, esta rigidez de no estar flexible ante nada. Bottlebrush, ¿qué es lo que pasa? Me llegó algo, porque bueno, qué sé yo, me pasó que ya estaba frente al hecho consumado. Listo, me cambiaron de trabajo, me ascendieron o me pasaron, o me cambiaron de función y estoy en otra situación. Ya no depende de mí porque bueno, quedé embarazada y tengo que adaptarme al embarazo, tengo un hijo y tengo que adaptarme a un cambio familiar. O sea, frente a la situación ya hecha, consumada, Bottlebrush lo que me permite es, bueno, adaptarme. Entonces suelto lo anterior, porque obviamente si estoy en una nueva situación de vida voy a tener que soltar algo que ya no es lo que estoy, ya no es lo que era, y puedo con desapego adaptarme a lo nuevo. Por eso dice, suelto el pasado y avanzo en mi vida. Pero acá es, suelto la rigidez de considerar cosas que no consideraba. Entonces, las dos son buenas para los cambios, pero esta es en la parte pre, ¿no es cierto? Y Bottlebrush en la parte, bueno, ya estoy en el baile y ahora tengo que bailar, ¿no? Entonces, las dos son muy buenas para corregir todo lo que tiene que ver con problemas intestinales. Bottlebrush porque actúa físicamente en el intestino, en la constipación, en todos los problemas intestinales, para hasta problemas cuando hay cáncer de colon, cuando hay, ¿por qué? Porque es la podredumbre que estuvo en el intestino que no se soltó, entonces ayuda a soltar los dolores emocionales, ayuda en la retención, ayuda en todos los parásitos, en las bacterias, todo ese microambiente tóxico que se está formando, ayuda a soltarlo, a dejar con desapego todas las cosas y abrirme a lo nuevo. Y esta, en la Bawinia, ayuda en flexibilizar. La válvula ileocecal, que es lo que hace, como toda válvula, imagínense que tenemos válvulas en el corazón que tienen, frente a cada latido, tienen que abrirse para expulsar y tienen que cerrar para que haya presión y juntar de nuevo y volverse a abrir. O sea, una válvula, la función de una válvula es abrirse y cerrar, como también las válvulas que tenemos en las venas. O sea, esto habla de que cuando funciona bien una válvula, cuando estoy flexible, entonces tengo que retener para asimilar los nutrientes y después abrir para eliminar, una vez que ya retuve los nutrientes, eliminar lo que desecho. Entonces, este trabajo de la válvula es abrir y cerrar, abrir y cerrar. A ver, ¿qué me nutre de todo esto que incorporé? Y es, como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Cuando incorporo los nutrientes, a ver, ¿qué tomo de esto que me nutra? Y eso lo tomo y lo absorbo, lo asimilo. ¿Y qué es lo que no es nutritivo
y es tóxico y lo tengo que dejar para eliminar. Esto mismo, que lo puedo hacer consciente a nivel emocional, es lo que el cuerpo hace a un nivel químico, o sea, tomo los nutrientes que me hacen falta, y lo que no me hace falta, o lo que es tóxico, lo que no me sirve, lo dejo pasar. Y lo tengo que también eliminar, por eso bottle brush, eliminar, porque si no, eso que no se elimina, se pudre, y es lo que hace las inflamaciones, las bacterias, el caldo de cultivo para los microorganismos, para las bacterias dañinas y para todas las enfermedades que vienen cuando algo se pudre por no ser eliminado. Entonces, ahí tenemos las dos que son muy buenas para la parte intestinal y las dos que son muy buenas para los cambios. Esta porque me abre a cambiar y esta porque me permite soltar y adaptarme a lo nuevo cuando ya estoy en el hecho, digamos, en las circunstancias en las que necesito adaptar. Uh-huh. Bueno, ahora vamos, ya hablamos de esta, igual a nivel físico, como siempre, 7 gotas, ¿no es cierto? Cuando hay constipación, estreñimiento, cuando hay problemas de todo eso, ya poner 7 gotas, nos aseguramos que abordamos el tema físico. Miligouplam, esta es una flor maravillosa, si tuviéramos que compararla con alguna flor de Bach sería con Crabapple, porque Crabapple, ¿qué sana Crabapple? La vergüenza, ¿y con qué nos conecta? Con la autoestima, con la belleza. Es una flor que también trabaja a nivel de piel, todo lo que tenga que ver con la piel, con cómo me ven los otros, con la imagen de mí misma, la imagen de los otros, cómo me comunico, por eso es que la comparé con Crabapple. Lo que pasa que en Crabapple, como justamente por una cuestión de la época en que Bach describió Crabapple, el tema sexual era tabú, veíamos todos los aspectos negativos, porque en Crabapple Bach nos decía, para la persona que siente asco a todo lo que es el cuerpo, asco a amamantar, asco al sexo, asco, obsesión por la limpieza, ¿no? Como que él hacía mucho énfasis trataba los sentimientos de asco y de vergüenza, pero no nos hablaba de la maravilla que... en lo emocional que podía aportar Crabapple. Sí dijo de Crabapple, que yo la amo, es una flor hermosa, que era el antiséptico, el antibiótico y el purificador de Bach. Esta flor va un paso más allá en la descripción, por lo menos de Ian Way, tal vez sean los efectos también de Crabapple. Yo hoy utilizo esta porque es lo que está investigado, pero Orozco, por ejemplo, que trabaja mucho con las flores de Bach, también hace investigaciones actuales y le da una vuelta más de tuerca a todo el efecto de las flores de Bach. Miligouplam, aparte de sanar la vergüenza y de sanar todo lo que tiene que ver con la piel y de conectarnos con la belleza, con ver la belleza del cuerpo, de mi propio cuerpo y de disfrutarlo, nos conecta con el placer de la sexualidad. Entonces, es una flor muy linda para temas sexuales, más en la mujer, en donde por ahí se puede sentir inhibida si su cuerpo no es, si tiene vergüenza, si su cuerpo no es lo que no responde a los parámetros tan exigentes como, bueno, como también en Crabapple, ¿no? De estética. Aporta una sensualidad más allá de cuál sea mi cuerpo, o sea, puedo tener, qué sé yo, 1,80 m y a lo mejor pesar 90 kilos, porque soy de contextura grande, pero igual puedo ser femenina, igual puedo ser sensual, igual puedo ser seductora, o puedo tener 60, 70 años y conectar con la belleza, con la seducción, con la sensualidad, o sea, lo que aporta esta flor es este tema de la belleza, de la autoestima, de la conexión con el cuerpo, la sensualidad. De hecho, está en la fórmula mujer, ¿para qué? En la fórmula mujer para sentirme bella aún después de la menopausia, está en la fórmula sexualidad para también conectar
con la sensualidad y con la parte física y con la parte estética y con el placer propio, digamos, del cuerpo, disfrutarlo del cuerpo y no sentir vergüenza. Entonces, yo lo he visto en personas que le he dado esta flor que empiezan a vestirse de una manera distinta. Antes se vestían, porque pasaban muy clásicas, pasaban desapercibidas, y a partir de que empiezan a amigarse con su cuerpo, empiezan a abrirse, a caminar distinto, a vestirse distinto, a conectar más con los colores, a conectar con la sensualidad, con el placer. Entonces, en temas de sexualidad, en temas de pareja, en temas de autoestima por la imagen corporal, esta flor es bellísima. Después vamos a verla más después cuando veamos las fórmulas en sí, pero siempre que haya temas de autoestima con la imagen corporal y con el tema de la sexualidad, esta flor es importante darla. Y también en todos los temas de piel. En la parte del libro van a ver vitiligo, manchas en la piel, herpes, todo lo que tenga que ver con problemas de piel se puede dar. Fringed Violet, que es para el trauma, el nivel emocional, más vitiligo plan. Y si es específicamente que quiero trabajar la parte de piel, bueno, se puede dar para tomar o se puede aplicar también como rociador en la parte física. Bueno, ahora pasamos a Black Eyed Susan. Black Eyed Susan es la flor para el estrés, pero acá el estrés tiene que ver con el ritmo rápido de vida. Sería como si nombráramos alguna floral de Bach con la que tendríamos una correlación, sería Impatient en primer lugar, y también podría ser algo de Wild Oat. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, básicamente, lo que corrige esta flor es el ritmo acelerado, pero también de personas que se meten en muchas cosas porque todo les gusta y después no les alcanza las horas del día para hacer todo lo que se propusieron hacer. Entonces, andan a las corridas, esa sería la desarmonía, andan a las corridas, no les alcanza el tiempo, se meten en 20.000 cosas, y después empiezan a sentir que el cuerpo les pasa factura como contracturas, dolores, y bueno, y todo lo que sean síntomas del estrés. Esta sería cuando estoy en el estrés antes de llegar a un grado de agotamiento, como nombramos hoy Vansia Robur. Vansia Robur es el agotamiento, cuando vimos la anterior, ¿no? El agotamiento, ya la fatiga crónica, la fibromialgia, los dolores, cuando ya quedé de cama. Bueno, acá es la persona que tiene un nivel de tensión y de ansiedad que uno lo ve en el ritmo, en el ritmo rápido. Fíjense en ansiedad, hiperquinesia, andar velozmente, y bueno, y eso va cargando el cuerpo y generando tensión, contractura. Generalmente la gente, esta flor es tan poderosa que te baja 4 cambios, realmente, literalmente así, y la persona por ahí se desconoce en cuanto al ritmo. Entonces, por ahí cuando yo veo personas que están muy así, muy al palo, obviamente les doy 7 gotas del extracto. ¿Por qué? Porque para que bajen el ritmo, para que bajen las contracturas a nivel físico y prevenir y preservar el cuerpo. Pero a veces me ha pasado de que le tengo que dar las 7 gotas 3 veces que tienen que tomar. Les digo que la tomen 7 gotas cuando llegan de trabajar, 7 gotas cuando antes de cenar y 7 gotas cuando se van a dormir. ¿Por qué? Porque es tan, como les decía, tanto que es tan efectiva la flor en bajar el cambio que las personas se desconocen y después hacen resistencia. Entonces, si se las doy a la mañana y se relajan tanto, me dicen, no, pero al final yo me relajo tanto que después me importa todo un huevo, que después estoy, necesito la adrenalina para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Bueno, en esos casos entonces negocio
la forma de tomar. Le digo, bueno, levántate, hace todo lo que tengas que hacer en el día, con la, porque si no, peor es que la dejen de tomar. Y lo, que estamos haciendo acá es justamente previniendo que la persona llegue a enfermarse. Entonces le decimos, bueno, yo le digo, bueno, ¿cuándo vuelves de trabajar? Y a las 5 o 6 de la tarde. Bueno, listo, a las 6 de la tarde cuando llegues, tomate 7 gotas. ¿A qué hora cenás? Y a las 9 de la noche. Bueno, 8 y media antes de cenar, tomate otras 7 gotas. Y después de cenar y antes de dormir, te tomás otras 7 gotas. Entonces, de esa manera, ayudamos a que pueda, porque si no la persona que viene con tal tensión, el problema es que encima después no puede aflojar, no puede hacer un corte, el trabajo y la casa, o ese nivel de adrenalina que tiene, y hacer un corte para después relajarse y disfrutar la comida, el ocio, y poder dormir. Entonces, de esa manera, hacemos las tres tomas ahí, entre que llega de trabajar y se acuesta a dormir. De hecho, los primeros síntomas que aparecen como consecuencia de esta vida tan ajetreada son problemas digestivos. Entonces, esta es una flor que, aparte de para la tensión, las contracturas, los dolores y todo lo que es ritmo acelerado, también para temas de digestión. O sea, en este caso es muy parecida a Impatient, ¿no? Impatient también es para todo lo que es hipertensión, hipertiroidismo, o sea, sostener este nivel de este ritmo tan acelerado. En primer momento lo voy a ver como ansiedad a nivel emocional y a nivel mental, pero en realidad tiene consecuencias en lo físico, desde las tensiones, las contracturas y todo lo que va afectando en principio al estómago y después a todos los órganos. Entonces, de esta manera, lo que me permite esta flor es aquietar esa inercia que me lleva a actuar, porque ¿qué es lo que me pasa cuando estoy en un estado de ansiedad? Aunque pueda relajarme, no me relajo. Y si vine, digamos, con una, qué sé yo, a 80, y después no puedo bajar a 20 cuando puedo estar en mi casa, prender el televisor, escuchar música, preparar la comida, sigo con esta carga de tensión en el cuerpo. Entonces, lo que me permite Blacca y Susan es enseguida bajar estos cambios y poder relajarme y poder disfrutar, porque para disfrutar tengo que estar relajado. Para disfrutar del sexo tengo que estar relajado, porque si estoy tenso, hay una cuestión química también que está digamos, en contraposición, ¿no? Tengo tensión en el cuerpo, no puedo disfrutar la comida, no puedo escuchar al otro, no puedo disfrutar un vínculo, no puedo disfrutar todo lo que tiene que ver con el placer. Entonces, esto es lo que me aporta Blacca y Susan. Relajación y prevención y curación, digamos, de todas las enfermedades o somatizaciones que tengan que ver con este ritmo de vida, desde la parte muscular, los dolores, el insomnio, por tensión, hasta problemas digestivos y otras cosas que surjan como consecuencia del ritmo acelerado. Bluebell, si en algún momento se corta acá me va a avisar, o a lo mejor no, porque me parece que ya enganchamos Ah, claro, cuando son dos personas no se corta, así que bueno, perfecto, nos va a quedar de corrido la clase. Bluebell es la flor que actúa en el corazón. Abro mi corazón al amor, o sea, actúa en el corazón en todos los planos, en el corazón y el sistema cardiovascular. Entonces, problemas de corazón, ¿cuál sería la desarmonía para que nos fijemos en lo arquetípico? Personas que tienen tanto miedo a sufrir o tanto miedo a abrirse que cierran el corazón a la expresión de los afectos. Entonces, como tengo miedo a abrir mi corazón y a dar amor y a quedar pagando o a que me hagan sufrir, me endurezco y cierro mi corazón. Y también tiene que ver con este miedo a la carencia, no solo en lo emocional, sino miedo a la carencia en lo material.
Entonces esta es una de las flores que está en la fórmula de la abundancia, porque, porque bueno, me abro a compartir, a dar, para también poder recibir, por eso es autocontrol, autorrepresión, como cerrarse, y apertura, apertura a todo, apertura a la vida, abro mi corazón a los afectos, pero también abro al dar y recibir, en todo sentido, no solo en lo afectivo, sino también en lo material. Hace perder el miedo a la carencia, por eso está dentro de la fórmula de la abundancia, y por eso también influye, no solo en lo físico, no solo en el corazón, sino en toda la parte vascular, porque es, me abro, pero me abro y circulo. Entonces, todo lo que es problema cardiovascular en lo físico se aborda con esta flor, Bluebell. Problemas de varices, problemas de... Yo lo he experimentado hasta en problemas de hemorroides. Es maravillosa esta flor, ¿no? Problemas de telangiectasias, problemas capilares, problemas de circulación porque no llega la nutrición a todos los tejidos, problemas de corazón también, propiamente dichos, porque bueno, cuando tenemos problemas en el corazón, en realidad hay toda una cuestión emocional que primero afectó el pensamiento, las emociones, después se cierra la energía, se cierra el chakra 4, el chakra cardíaco, y al cerrar la circulación de ese chakra, ya empieza a afectar el órgano. El órgano asociado al chakra 4 es el corazón, y la glándula asociada al chakra 4 es el timo. Entonces vamos a ver, como les dije, que había una flor para cada glándula, una flor para cada órgano, una flor para cada síntoma. En este caso, el órgano es el corazón y también todo lo que es la parte periférica, cardiovascular. En como es en constelaciones, en biodecodificación, todo lo que tiene que ver con la sangre, con el corazón, con la circulación, con las venas, tiene que ver con el amor, con la familia, con los lazos familiares. Así que qué importante que es este tema de abrirme a la vida, abrirme a los afectos, abrirme a la familia, a los vínculos, que los primeros son los vínculos familiares y después, bueno, tendré otros vínculos, pero si ya me cierro a la alegría de... compartir con los vínculos familiares, más difícil va a ser abrirme a otros vínculos. Entonces, esta flor es maravillosa para todo lo que sea temas cardiovasculares en lo físico, varices, falta de nutrición, cerrarme a la circulación, y todo lo que tiene que ver con problemas de corazón. Y a nivel mental, emocional, estar conectado con pensamientos, sentimientos de carencia, carencia a nivel emocional y carencia a nivel material. No doy por miedo a que si doy me quedo sin. O sea, para una persona que está en este estado, digamos, negativo, es lo que tengo es esto que tengo y si lo doy me quedo sin, entonces le cuesta mucho también compartir. Cuando en realidad el dar también tiene que ver con la conciencia de abundancia, porque si digo, bueno, comparto esto que tengo, total, no me voy a quedar sin, porque algo me va a llegar, otro me va a compartir, estoy abriendo esta conciencia de abundancia, estoy abriendo el canal de la abundancia para la circulación de todo, de recursos materiales y también de afecto. La conciencia de abundancia es ahí como amplificada, la abundancia no es solamente... lo material que necesito, es tener todo lo que necesito para ser feliz, afectos, tener lo que necesito en cada momento, así que también aporta mucha alegría, porque en la medida en que puedo compartir y me nutro, también recibo alegría. Boab es la flor
que junto con Angel Ward, que habíamos visto la segunda, son dos flores de limpieza profunda. Boab acá de lo que me permite es de liberarme de todo lo que tiende a repetirse como herencia, como herencia kármica, por eso dice me libero de los lazos kármicos, como herencia ancestral, como herencia transgeneracional, porque por ahí hay cosas que se repiten, no por una cuestión de castigo, se repiten porque se repiten. Es decir, yo aprendí a ser miedoso porque, bueno, porque mi mamá era miedosa, entonces, bueno, no es una cuestión ni de castigo, de que, bueno, que heredo esto, es porque lo heredo porque esto es lo que eran mis ancestros. Entonces, si mis ancestros tuvieron limitaciones o si mis ancestros tuvieron programas de limitación en determinadas cosas que no pudieron resolver, yo heredo esto. Y no porque por un castigo, sino que lo heredo porque es como que la tendencia es lo que viene almacenado, codificado en el ADN o en la conciencia familiar, es el paquete que recibo de herencia. Yo después puedo ver qué hago con eso y cómo me libero de eso y qué aprendo. Entonces ahí es en donde esta floral es tan útil, porque produce una liberación y una transmutación de patrones limitantes, de cargas kármicas de muchas generaciones, y permite entender qué es lo que tengo que trascender, y también al liberarme de eso me conecta con creatividad. Entonces, ¿me esperás un segundito, Marisa? Sí, dale, dale. No tengo ni idea si pronuncia. Espera. Sí, y si querés hacemos una pausa, yo ahí pauso la grabación. Estamos en Boab. En Boab, sí. Boab es muy buena para limpiar, por ejemplo, Boab y Angel Ward, uno la prepara en un aspersor y sirve para limpiar casas, espacios, que tienen, digamos, como una carga de lo mejor, la vida de la gente que ha vivido, si ha habido sufrimientos, si ha habido muchas cuestiones energéticas. O sea, es muy buena para limpiar casas, espacios, para limpiar consultorios, si uno siente la energía esta, junto a Angel Ward, si uno siente energías muy pesadas. Es muy buena para limpiar todo lo que tiene que ver con herencias ancestrales. Yang Wei cuenta que en la cultura australiana, de los chamanes australianos, cuando nacía un niño se le ponían todas estas flores de Boab en la cuna, justamente para que nazca libre de todas las herencias ancestrales. Así que mira vos cuánto esto de limpiar con toda la carga, porque a lo mejor, bueno, eso lo estamos viendo nosotros ahora en constelaciones y envío de codificación, la influencia del transgeneracional, pero cuánto de los programas inconscientes que tenemos responden a cuestiones que heredamos y ni siquiera las sabemos. Entonces, si yo estoy repitiendo cosas que pueden ser cuestiones kármicas, Boab me permite transmutar ese karma, entender qué es lo que tengo que aprender de eso que me está pasando y poder trascenderlo. Si hay repeticiones de patrones ancestrales, que bueno, yo, todos nuestros ancestros tenían miedo a la pobreza porque fueron pobres o porque tuvieron negocios y lo perdieron, y entonces heredamos este miedo a emprender algo porque eso quedó grabado en la memoria familiar. Boab me permite transmutar eso. También para corregir enfermedades genéticas o congénitas. ¿Por qué? Porque justamente en lo que va a hacer Boab es transmutar este código mal transmitido, mal heredado, esta herencia negativa, corregir enfermedades hereditarias. O sea, sí, porque yo vengo de familia diabética, entonces tengo predisposición a la diabetes. No, Boab lo que hace es corto con esa predisposición, con esa carga, con,
con ese karma, con esta cuestión familiar de esta miasma, esta tendencia a somatizar de esta manera, y permite construir y crear nueva salud, nuevos recursos, creatividad. Es una flor maravillosa para cortar con patrones negativos de repetición, o que los hemos creado en esta vida, o que los hemos heredado, y que muchas veces son las dos cosas, ¿no? Heredamos algo, le damos la predisposición, y después con las situaciones que vivimos tendemos a repetir esos patrones. Para cortar relaciones kármicas dañinas, de nuevo, Boab junto a Angel World. ¿Por qué Angel World? Porque nos permite conectarnos con nuestro ser superior, entender cuál es el sentido, el significado de esa relación en nuestra vida, qué es lo que tenemos que aprender de eso, pero Boab para cortar con esos cordones que nos atan a esas personas que son negativas, con esas relaciones tóxicas. Entonces, si nos encontramos con pacientes que están en una relación de dependencia, que es una relación tóxica, que no pueden salir de eso porque hay una cuestión energética que la esté vampirizando a la persona, que la esté psicopateando, que la esté manipulando, Boab para hacer ese corte y Angel World para conectarse con su ser superior y tomar una decisión desde el plano más elevado. Entonces dijimos que para todo lo que es congénito y todo lo que es hereditario, enfermedades también hereditarias, también. Fíjate cómo siempre hay una correlación entre lo más sutil y lo más elevado, que sería el karma, la herencia transgeneracional, con la somatización en lo físico de enfermedades hereditarias. Y así, cada una de las flores tiene una correlación entre lo que aborda a nivel emocional y mental con lo físico. Acá también, cierro mi corazón por miedo a, me trabaja en el corazón. Cierro al dar y recibir a la circulación, trabaja en la parte circulatoria, ¿eh? Y así hay una correlación con cada flor. Ahora vamos a Boronia. Boronia sería la flor para la obsesión. Es una flor muy útil para todo lo que tiene que ver con la mente. Sería como una equivalente a un white chestnut, pero como más potenciado, porque white chestnut es la rumiación, la repetición de algo, pero acá también tiene que ver con la obsesión, es decir, con la adicción a algo. De hecho, esta flor, junto a otra que ya la vamos a ver, se da para todo lo que es adicciones. Es como, me obsesiono con esto, o sea, hay una repetición del pensamiento en algo. Entonces, para relaciones obsesivas, Boronia junto a Monga Guaratá, que la vamos a ver en el próximo módulo, es muy, muy buena. Para obsesiones en los finales de relación, cuando la persona está obsesiva con la persona que se dejó, o se dejaron, o obsesiva con las cosas en las cuales me da bronca y estoy ahí con que no puedo pensar en otra cosa porque estoy obsesiva con algo, cuando hay algo que obsesiona a nivel mental, ya sea una relación, ya sea el trabajo, ya sea los problemas que estoy ahí rumiando siempre, temas y estoy muy en la mente y no puedo ni disfrutar, ni relajarme, ni desconectar, ahí es en donde es efectiva Boronia. Esta obsesión y esta rumiación también puede actuar de noche a nivel inconsciente, produciendo bruxismo, tensión a nivel de la boca. Entonces, también, cada vez que haya algo que obsesione a la persona, que esté muy mental, que esté nerviosa y que no pueda descansar, para el insomnio, por rumiación mental, para el bruxismo, para las obsesiones con personas, obsesiones con adicciones a determinadas cosas, porque no se puede abrir la cabeza para otra y descargar, y hay como mucha energía ahí, Boronia es la flor. De hecho, está en la fórmula
Calm and Clear, está Boronia, que después cuando terminemos las flores vamos a ver las formas. Bueno, Bottle Brush ya lo habíamos descrito cuando hicimos la comparación con Bawinia y Bottle Brush, que es el cepillo de botella. Bottle Brush quiere decir eso, ¿no? Bottle, botella, brush, cepillo, o sea que sería cepillo de botella o limpia tubo, como le llamamos acá en Argentina, sería el nombre en castellano de este set. Y acá vamos a Bush Fucsia. Bush Fucsia, que es la aljaba, que es la fucsia aquí en nuestro país, es una flor, pero maravillosa, no tiene desperdicio en cuanto a todo lo que puede armonizar y curar y resetear esta flor. Si vemos en lo que es a nivel emocional, mental, en realidad tiene que ver con impactos emocionales muy fuertes que han hecho mella en el hipotálamo. El hipotálamo es la primer glándula del sistema glandular y es el último, es lo que une el sistema límbico, que es donde impactan las emociones, con el sistema hormonal, el hipotálamo. Y esta flor Bush Fucsia va justamente a sanar y a equilibrar y a regenerar el hipotálamo. Por eso es que es muy buena como base para cualquier problema hormonal, pero también neurológico, porque la causa en realidad es un impacto emocional que ha hecho mella en el hipotálamo y en todo lo que es neurológico. Entonces, a nivel emocional, a lo mejor no nos damos cuenta, pero es para procesar, para en biodecodificación, es importante para todo lo que es emociones que no se han podido procesar y han quedado alojadas en el inconsciente. Entonces, a nivel de las emociones en el consciente no lo vamos a poder ver tan claro porque justamente pasaron al inconsciente. No es como que es un miedo, es una vergüenza, sino que es algo mucho más profundo. Por eso hay poca descripción en el nivel emocional, porque es muy inconsciente, pero sí tiene muchísimos efectos a nivel físico. Todo lo que tiene que ver con lo neurológico, como movimiento, todo lo que tiene que ver con el control psicomotriz, ya sea la motricidad gruesa como la motricidad fina, es muy buena para pacientes que han tenido ACV para una pronta recuperación. Que también, ¿por qué uno tuvo un ACV? Porque un disgusto emocional, a algunas personas les hace algo, en otras les sube la presión, entonces aborda esta cuestión tan profunda que ha desajustado todo lo que es el tema neurológico, para todo lo que es control motor, dijimos, psicomotricidad gruesa fina, para músicos que necesitan la psicomotricidad fina, para el Parkinson, para personas en la tercera edad que van perdiendo este tema de la motricidad, que a lo mejor arrastran los pies cuando caminan, que tienen miedo a no poder tener control sobre su cuerpo, miedo a las caídas, miedo a no poder tener reflejos en el control del propio cuerpo. Todo lo que tiene que ver con el hipotálamo y la función las funciones glandulares también, o sea que esta flor está en la base, por ejemplo, de la fórmula mujer, porque resetea el sistema hormonal, está en la fórmula electro, porque también el impacto que produce la radiación en el cuerpo lo transmuta esta flor, está en la fórmula cognis, también, ¿por qué? Porque como justamente es la flor para todo lo neurológico, previene del Alzheimer, cuando hay estrés mental, que nos sentimos como que estamos aturdidos, embotados, como decimos, bueno, no me da más la cabeza, no puedo procesar más nada,
Bush fucsia lo que hace es, como en la computadora, hacer una limpieza de todo lo que es material basura, lo limpia, lo elimina y reacomoda la información para que podamos tener espacio para más. Es una flor maravillosa en todo lo que tiene que ver con la memoria, el aprendizaje, la capacidad de retener. Está justamente en la fórmula Cognis para el, como si fuera la fórmula de estudiante en batch, pero más, ¿no? Porque tiene que ver con el retener la información, el sentirse capaz, solvente de poder comunicarse, expresar, retener, también ayuda para prevenir y tratar enfermedades que tengan que ver con todo este tema de la pérdida de memoria, la pérdida del control motor, los desequilibrios hormonales que se producen con la edad, para todo lo que tiene que ver con la vista, el oído, que son funciones que se van perdiendo también por el estrés acumulado, ¿no es cierto? Entonces, problemas de vista, problemas de oídos, desde sorderas hasta tinnitus, porque tiene que ver también con la energía que está circulando ahí, recuperación de los movimientos, dije, para ACV, y es como un reordenador del equilibrio, porque bueno, está justamente, es la glándula, el hipotálamo que está entre el sistema límbico que procesa todas las emociones y el sistema neuroendocrino, ¿eh? Neurológico y endocrino es hormonal. Así que esta flor no tiene desperdicio. Para niños que tienen también problemas con el aprendizaje, entonces si hay hiperactividad, Black Eyed Susan para la hiperactividad, Bush Fucsia para el aprendizaje, es una muy buena fórmula. Y para personas que tienen un estrés porque, bueno, porque están agobiadas, como dije, está la mente saturada que sentimos que no podemos más, ahí Bush Fucsia nos ayuda también a recuperarnos de ese estrés y ese agotamiento mental. Y ahora vamos a la última placa de este módulo. Acá vamos a Bush Gardenia. Esta flor es específica para el tema de oídos. Si es algo que es traumático, yo la daría Bush Fucsia, porque es todo lo neurológico, el oído, más esta específica para el tema del oído. Y acá, ¿por qué tiene que ver? ¿En qué tiene que ver el oído? Porque es escuchar al otro. Es una flor para tratar el tema del egoísmo en su aspecto negativo y poder comunicarme y querer escuchar al otro. Entonces es una flor maravillosa para todos los vínculos cuando hay problemas de que no escucho al otro porque no me interesa. Básica para el tema de pareja. Después vamos a ver que hay otras flores para el tema de la sexualidad. Como vimos, Billy Go Plan es una. Pero acá la pareja como una cuestión de equipo, de qué es lo que comparto, ¿eh? Porque Yang Wei dice, bueno, cuando una pareja empieza a tener conflictos porque cada uno mira para su lado y no le interesa el otro, entonces entramos en un egoísmo y a defender posiciones y dice, tomar Bush Gardenia hace que gire la cabeza para, literalmente, para mirar a mi pareja, cada uno, o sea que es bueno que la puedan tomar dos si hay conflictos de pareja, para que cada uno pueda ponerse en el lugar del otro. Entonces, combate el egoísmo, hace que me ponga en el lugar del otro, lo escuche atentamente y pueda interesarme y pueda recuperar esa empatía. Sirve para todos los vínculos en general. Si yo me siento cerrado a todo, puedo tomar Bush Gardenia y poder ponerme en el lugar del otro. Mejora la comunicación a nivel familiar también, de padres para con hijos, de hijos para con los padres, pero como básicamente en la pareja, esto de poder recuperar hasta la pasión en la pareja, dice Yang Wei, ¿no? Porque bueno, porque retomar esto que me unió, que hizo que me enamore,
que hice que, bueno, que tenga ganas de estar con esta persona porque disfruto, disfruto de las mismas cosas, recordar qué es lo que me unió a la persona, qué es lo que hizo que compartamos, que decidamos compartir tiempo, actividades. Entonces es un, si bien es para combatir el egoísmo y para escuchar y comunicarme y ponerme en el lugar del otro, en particular en la pareja, ayuda a recuperar la pasión. Y a nivel físico, es, específicamente trabaja en la audición. O sea que ahí vemos la, la correlación que hay, ¿no? Entre las ganas que tengo de escuchar de, al otro, de interesarme en el otro, y cómo eso hace que mi oído se recupere, o cómo cuando me cierro egoístamente en mí, me interesa solo en mí, no me interesa escuchar al otro, se afecta al oído. O sea, hay una correlación directa, ¿no? Entre quiero escuchar y bueno, y el órgano para escuchar, y este, no quiero escuchar, y cómo se va atrofiando el oído. Entonces, siempre que haya problema en lo físico de oído, esta sería la, la flor. Podemos combinarla con bush, fucsia, si es para un impacto emocional. Me ha pasado que gente que ha dicho, ay, a partir de que, no sé, de que tal y tal persona me gritaba, este, es como que empecé a escuchar menos. Bueno, ven, ahí hay esto para el oído, propiamente dicho, para que, para recuperar el interés en la comunicación, porque por uno que me gritó no tengo que perder el interés en escuchar a otro, pero también a bush fucsia por el impacto emocional, porque si hay algo que me impactó tanto, que me desacomodó todo el sistema neurológico, necesito sanar con bush fucsia la parte más profunda, el shock emocional que me impactó, y también esto en específico para el órgano del oído. Bueno, ahora pasamos a bush iris, que bush iris es la, la flor, esta es una flor también de amplio espectro. En bush iris tenemos el materialismo como una característica negativa, y también podemos tener como toxinas en el cuerpo, o sea que esta flor tiene como tres grandes acciones. A nivel, en el nivel más sutil es cuando la polaridad está materialismo-espiritualidad. Cuando yo veo, estoy desconectada de la espiritualidad, trabaja en el chakra séptimo, que es justamente el chakra corona que me conecta con lo trascendente y lo espiritual. Entonces cuando tengo este chakra cerrado, veo la vida nada más desde un punto de vista material, el trabajar, el esto, lo otro, el hacer, y no puedo conectar con la parte más espiritual y más trascendente de la vida. Entonces, para trabajar sobre el chakra corona, el chakra 7, cuando veo la vida de una manera muy, muy materialista y he perdido contacto con la espiritualidad, bush iris me conecta con el sentido espiritual de la vida y abre el chakra corona. Otro de, las, de los efectos que tiene es sobre el sistema linfático. Actúa limpiando, por eso puse limpio mi cuerpo, o sea, limpia el cuerpo de todas las toxinas, de todo lo denso, de todo lo, que, de todo lo tóxico que tengo que eliminar, tanto en lo emocional, energético, como en lo físico, propiamente dicho. Entonces, todo lo que tiene que ver con edemas, todo lo que tiene que ver con cuestiones pesadez que surgen de un sistema linfático congestionado, que no puedo limpiar y eliminar las toxinas, cansancio, retención de líquido, problemas de inflamación en las piernas, pesadez, se tratan con bush iris. ¿Por qué? Porque actúa en el sistema linfático. Y la tercer función que aporta esta flor es que reajusta, como trabaja sobre la glándula pineal, o sea, chakra séptimo, glándula pineal, este, como trabaja sobre la glándula pineal, lo que hace es ajustar el ritmo circadiano cuando hay personas que están como desacomodadas, como que están yendo a contramano, que de noche se despabilan, de día
se duermen o que tienen el ritmo cambiado o que no pueden descansar bien de noche, que tendrían que dormir bien para cargar las pilas, porque el cuerpo carga las pilas durante el sueño y el descanso. Entonces ahí Bushiris lo que hace es ajustar el reloj biológico. O sea que si lo vemos es una flor para la salud, desde justamente que permite descansar bien, ajustar el reloj biológico, de eliminar todas las impurezas que están en el sistema linfático, en los ganglios y todo eso, y también conectar a través de la acción sobre el chakra 7, también conectar con la parte más trascendente de la vida. Esta flor está en el, por ejemplo, la fórmula Travelessen, que es para la esencia de viajes, porque justamente lo que permite es acomodar el ritmo circadiano a cada huso horario que uno se corra por viajes. Y bueno, y como actúa justamente en el chakra 7, la glándula que está asociada al chakra 7 es la glándula pineal. ¿Qué tiene que ver la glándula pineal? Es la que absorbe energía de la luz para después poder distribuirla en el cuerpo. Entonces, esa glándula pineal tiene la función de tomar la energía, el prana de la luz y después nutrir energéticamente el cuerpo. Entonces, cuando esa glándula no está funcionando bien o tengo el chakra cerrado, entonces puede haber depresión, decaimiento, mala función del cuerpo. Entonces, esto es todo lo que corrige Bushiris. Crismas Bell, que es la siguiente, es la flor que me conecta con la abundancia. Es otra de las flores que está en la fórmula de la abundancia. Recordemos que habíamos hablado Bluebell, que tenía que ver con el miedo a la carencia, el miedo a dar. Bueno, eso es lo que trata Bluebell. Christmas Bell se llama, Christmas es Navidad, Bell campanas de Navidad. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con que me conecta con el tema de los regalos, con el recibir regalos, el ayuda a visualizar la abundancia en lo que quiero, conecta con esta facultad de visualizarme merecedor de las cosas que quiero para después poder anclarlas y poder atraerlas, o sea que está dentro de la fórmula de abundancia. Y si la tomamos, o sea, el tema es que, bueno, sí, podemos tomarla sola o podemos tomarla en la fórmula, pero es esto de conectar con esta abundancia que queremos y poder manifestarla físicamente o materialmente si tenemos la constancia. Vamos a Crowea. Crowea es otra de las flores que tienen efecto a nivel físico impresionante, no tiene desperdicio esta flor. Básicamente tiene que ver con la preocupación, ahí la polaridad es preocupación, tranquilidad, la polaridad. Todo este tema de que me preocupo y me por cosa o estoy como, sería como, sí, la palabra es que estaba buscando ver si había alguna palabra más específica, pero esto de pensar en los problemas y preocuparme y darles vuelta ahí, porque es una ansiedad, pero no es la ansiedad de Black Eyed Susan, que es la de correr y la de andar, no, sino la preocupación, de tener las cosas, los problemas, y angustiarme, y hacerme problemas, y eso repercute, tanto a nivel, en nivel físico, tanto a nivel del estómago, porque hace que se segregue ácido clorhídrico, más ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces ahí puede haber acidez, gastritis, como también falta de ácido clorhídrico, mala digestión, o sea, todo lo que tiene que ver con el estómago se aborda con esta flor. Y todo lo que tiene que ver con lo muscular también. Entonces, tensiones musculares, dolores musculares. Entonces, fíjense la preocupación, cómo influye tanto en el estómago, en lo digestivo, como en lo muscular. Entonces,
dolores musculares, crowea, contracturas, crowea, lesión en el músculo, crowea, temas de gastritis, problemas con la digestión, problemas de exceso o falta de ácido clorhídrico, crowea. La polaridad que aborda es la preocupación, de la preocupación a la tranquilidad, y está también en fórmulas, por ejemplo, como Calm and Clear, también está crowea. ¿Por qué? Porque, bueno, boronia está porque es la rumiación mental, acá también porque aporta relajación, tranquilidad, y hay otras flores más que ya veremos, pero bueno, esta es como una flor importante con el tema de la tranquilidad. Ahora vamos a ver a Dagerjakia. Dagerjakia es la flor específica para el tema del hígado. Entonces acá lo que vamos a ver es la desarmonía tiene que ver con cuestiones con resentimientos, con temas de vínculos cercanos, por eso mis afectos, ¿no es cierto? Y que no las digo y que no las comunico y me las guardo y me las trago y esa bronca me afecta el hígado. Entonces, todo lo que son resentimientos o diferencias o cosas que no expreso con mis vínculos cercanos, ¿por qué? Porque tiene que ver con cuestiones cotidianas. Yo si tengo algún problema con alguien, bueno, lo tengo una vez, lo resuelvo, ya está. Bueno, pero acá Dagerjakia tiene que ver con cuestiones cotidianas. A lo mejor me embola que, sé yo, que mi pareja me presione a hacer tal cosa y bueno, y yo no quiero hacerlo, pero en vez de poder comunicarlo y expresar las emociones, ¿cierto? En vez de poder expresarlo y poder sacarlo afuera, poder decirlo, me lo guardo, me lo trago, me genero bronca, pero esa bronca, como no la expreso, me va a parar al hígado. Entonces, en lo emocional tiene que ver con las broncas que me guardo, con el resentimiento, con situaciones como cotidianas, familiares, con mis vínculos más cercanos, y en lo físico tiene que ver con el hígado, todo lo que me afecta al hígado, desde problemas hepáticos, mala digestión, mala desintoxicación, cálculos hepáticos, pero es la flor para sanar el hígado, hasta los cálculos, ¿eh? Y es la flor para sanar el resentimiento de las cosas que me guardo y que no puedo comunicar a mi entorno cercano. Ahora vamos a Dock Rose, acá tenemos Dock Rose o The Wild Force, y después Dock Rose, y con esto terminamos la clase de hoy. Dock Rose o The Wild Force está en el remedio emergencial. Si tengo que definirla, alguna comparación con la de Bach, es muy parecida a Cherry Plum, porque que también Cherry Plum está en el remedio rescate, porque lo que tiene que ver es justamente con este tema de siento como una olla a presión que la estoy reprimiendo, tengo una represión, o sea, en vez de controlarme serenamente, me controlo porque me reprimo, esa sería la desarmonía, porque tengo miedo a explotar, tiene que ver con todo lo que vivo muy intensamente, hasta los dolores, y los dolores intensos, insoportables, como son los de Cherry Plum, todo lo que no puedo controlar si no fuera reprimiéndome, desbordes, y lo que aporta esta flor en positivo es serenidad y autocontrol, o sea, un autocontrol desde la serenidad y no desde la represión. Entonces, todo lo que es intenso, todo lo que siento que no lo puedo controlar, todo lo que siento que me desborda, qué sé yo, quiero dejar de gritar y grito y me puedo, o me desbordo con la comida, o me desbordo con algo que no puedo controlar, a lo que soy adicto, o con mis emociones, se armonizan con Dock Rose of the Wild Force. Y está dentro de la fórmula emergencial. Miedo también al desborde, porque el desborde y todas sus consecuencias. Mientras que Dock Rose sería más un equivalente como a Mimulus en Bach y a Rock Rose. Aspen también podría ser, porque son miedos, y acá lo que vamos a ver es
Como miedos, bueno, ya tenemos muchas cosas que podemos identificar como miedos, que ya lo hemos visto en el sistema floral de Bach. Pero esta flor está investigada en toda la acción física que aporta, ¿no? Actúa nutriendo a los riñones, a las suprarrenales y al vaso de energía. O sea que chakra base, todo lo que es chakra base, que es aporta energía vital al cuerpo, porque el miedo es un gran vampiro, o sea, el miedo nos consume muchísima energía, toda la energía que tendríamos que usar para la acción, el miedo es como que la consume y la drena. Entonces, esta floral lo que ayuda es a combatir este miedo, y aparte nutre al riñón, nutre a las suprarrenales, nutre al vaso de una energía que la necesitamos. Primero para la salud, ¿no? Para la salud, para la energía, el yin de riñón que se llama en medicina china, ¿no? Y también para, bueno, para tener otra calidad de vida, porque si estoy con más energía, con más, también tengo más energía para hacer las cosas y más confianza, o sea, me da más autoconfianza y ayuda a vencer los miedos. O sea que esta flor es muy importante para la medicina china por todo, no solo por vencer a, porque es una flor que ayuda a vencer los miedos, sino por toda la energía que aporta al riñón, toda la energía que aporta a las suprarrenales, todo esto es chakra base, y toda la energía que aporta al vaso, que también el vaso forma parte ahí del sistema energético. Así que bueno, hasta aquí estamos con la primera parte de este sistema floral. Para acción a nivel físico nos garantizamos cubrir todo, la parte emocional y física energética con 7 gotas. Si alguien viene con algún tema físico, con darle 7 gotas y darle que tome 7 gotas 3 veces al día, es suficiente. Si después vemos alguna flor, ¿no es cierto?, que sea para el tema emocional, como hablamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, hoy preocupación y está muy en la rumiación o boronia y necesitamos que la tome más seguido, ahí podemos dar menos gotas más veces, o si está en algún tema más vincular, como dijimos, bueno, y necesitamos una persona que se reposicione o que se empodere frente a los vínculos, y habíamos dicho Boab, Angel Ware, y después veremos alguna otra flor más que podamos completar la fórmula, ahí podemos ver, si es algo más desde lo emocional, podremos dar 4 gotas 5 veces al día, si es más intenso, una buena impregnación, y si es algo físico, podemos dar 7 gotas 3 veces al día.